Amazon Magic with me, Bridget Mary Prane. One day, I met a tree. A sacred saber tree, revered by all. Saber told me to wander, to follow the whim of my little pinky finger. And as if in a dream, I did. And there I met the Kichwa people of Shiripuno, an eco-village governed by women, located in the Ecuadorian Amazon basin near Puerto Misawai. Their primary economy is growing food to feed the village. Their secondary economy is eco-tourism. Together, they govern the everyday affairs of their community. We have 200 species, the plant and tree, the toxic in the Amazon rainforest. Mm-hmm. When you use some plants, and then you sleep forever. Also, really? Also you need to know which type of the plant is the medicine, or what you can use this type of the plant. You know. You need to cook in some plants just only rust the bark, some plant you eat in the leaves like that, or just to trim the barks of the tree, like this, or roots also, we use like that. When the child have many chicken pots, and then you have fever inside for driving very fast, we use the apumpu tree. That one is incredible. Eh? You need to cooking, drinking two or three times during the day, all the jumping outside, and drive too fast. This helps a lot. Ali chishi mashikuna nyanyakuna ali shamushkachu nyukanchi mama llakta Ecuador ma y sinallara nyukanchi chilla llakta wama misawali nyukanchi chilla llakta Shiripuno llaktama ali shamushkachu nyukanchi anchi shu wangurishka bola anchi warmiguna wangurisha awama pomshkanchi anchi kinsachunga shu warmi nyukanchi nya Rurauskanchi, nyalachunga wata, nyukaibi nyururanchi, nyukanchi kushuna, nyukanchi takina, nyukanchi mishki mikuna chocolate, nyukanchi mikuna pangai rurashka, tukuchiguna lumura yanushka, lumuri kuchisha turistagunara, nasakunara kamisha mikunari kuchinchi, sinaliala nyukanchi maki, nyukanchi Ringri, Warkuria, Warkurina, Areteguna, Makichura, Arinaguna, Chigunara, Ruranchi, Sinaliara, Wasi, Punyuna, Wasi, Charinchi, Chukai, Atun, Rumi, Charinchi, Yachak, Rumi, Kaiguna, Nyukanchi, Rikuchinchi, Yamaika, Rasakuna, Kaima, Shamukunara, Isinaliara, Nyukakumbirani, Kangunara, Kaima, Nyukanchi, Wasima, Shamichi, Sinaliara, Kangunas, Nyukanchi, Ailu, Tukumbichi. Nyukashuti kanjane, nyukangarauni kanguna mashi, kaibi chapangarauni, pagarachu.
Hola, mi nombre es Marjorie, soy de la comunidad de Shiripuno. Soy la secretaria de la agencia Teo Rumi. Para mí es muy importante trabajar con la comunidad acá, ayudar a las comunidades más que todo, ¿sí? Para incentivar y valorizar nuestra cultura quichua, ya que muchos jóvenes de acá están perdiendo nuestra identidad, entonces es por la cual de que yo estoy tratando de apoyar en lo que es el turismo comunitario. Ñukanchi ama kungaringaka y pachamama ñaupa ñukanchi rukuyayauna shikara ama kungaringawa tarwashkanchi llankasha katimushkanchi kay turismo comunitario ashkara kayta ama chinga chinga awama pangawa ñaupa timpu ñukanchi pachamama mashtira ama kungaringaka y tarwashkatiushkanchi llankasha tukuy Wawakunanji, Warmikuna, Tarbashi Katiushkanchi, Pagrachu. Ali Chishi Nisha Salurani, Nyukashuti Ami, Petronio Rivadeneira, Nyukashkani, Kai Mandawa Yachak, Kai Nyuka Provincia Napumanda, y Tukuira Yanapushkani, Tukui Lactaunara, Kai Intira Ecuador Lacta, Ushul Lactamas, Nyuka Yanapasha Popuriushkani, Tukuira, Ali Chisha, Kuirasha, Rikusha, Sinapi ñukara kaibi maskashka ashkani ñuka chunga ishki masti parroquia manda. Narapi ñuka agraseni y kamunara tukui turista unara agrasesha pagrachuni. Ashka pagrachu. Yo me llamo Teo Rumi, soy habitante de la comunidad quichua de Shiripuno, en donde el proyecto comunitario Shiripuno se ha realizado para el beneficio de las mujeres de la comunidad. Lo más importante dentro de esto es donde nosotros habitamos. La comunidad en general llega a tener 261 habitantes. Y para ello, este proyecto alternativo tiene tres misiones importantes. Uno, conservar el ecosistema. Dos, conservar y proteger y mantener la cultura tradicional. Tres, educación. Dentro de todo esto viene lo que es mantener más que todo la conservación de la naturaleza y la cosmovisión indígena, la Pachamama. ¿Cómo podemos conservar esto? ¿Cómo podemos vivir de esto? La palabra muy claro lo dice el Ali Causay. El Ali Causay son puntos muy importantes. Vivir en armonía, naturaleza, ser humano, animal. Dentro de estas etapas tenemos lo que son dioses. Del agua Pacha, el dios del cielo, el Kai Pacha, el dios de la tierra, y el Uku Pacha, nuestra reencarnación, en donde compartimos todo realmente nuestra vida con la Pachamama. Entonces, así como llegamos a fortalecer la vida comunitaria.
Chiripuno es muy importante en la vida comunitaria por su gente, por su forma de pensamiento, por su lucha ancestral. Estas son las cosas más importantes en donde llegamos a vivir y ver situaciones principales. Es decir, que antiguamente la gente cortaba muchos árboles para vender a los mercados negros. En este momento destruíamos nuestra Pachamama. En la actualidad, con este proyecto alternativo del turismo comunitario, podemos realmente llegar a valorizar la identidad cultural. Esto siempre hay que agradecer a la gente, a los visitantes que vienen dentro de la comunidad. Desde Puerto Misahualí nos encontramos a 5 minutos a mano derecha de la comunidad. Entonces, esto es muy importante, llegar a valorizar la identidad cultural. Si la gente que visita la comunidad no valora a la cultura quichua, no hay nadie que nos valore, y así la cultura va extinguiéndose, la misma naturaleza va extinguiéndose, la Pachamama se va a desaparecer de aquí en unos 10, 15 años más tarde. Entonces son cosas que vemos una realidad. El cambio climático, cómo nos ataca, todas estas situaciones, es la situación de mucha generación o población de la gente en este planeta. La Pachamama ya no soporta, y entonces necesitamos nosotros conservar. Las futuras generaciones son los que van a proteger el ecosistema del mañana. Es así como nosotros debemos luchar y seguir enfocando en estos tipos de proyectos alternativos. No al petróleo, no a la madera, pero sí a un turismo alternativo. Sí a los proyectos alternativos dentro de las comunidades indígenas. Esto es lo más importante para mí, ver, velar y luchar para las futuras generaciones.